Dolores Gandulfo es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Es integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la Red de Politólogas. Y aquí en Desde el Barrio también analiza la política regional. ¿Cómo te va, Dolores? Hola, ¿cómo están? Laura, Mario, gusto Bien, estar con bien. ustedes, como Bien, siempre. bien, bien. Acá andamos, estamos. Hemos llegado el miércoles, que No es ellos, poco. eso ya es un montón. Bueno, Dolores, hoy vamos para Uruguay, ¿no? Sí, bueno, este fin de semana hay como un ciclo electoral casi en el Cono Sur. Obviamente las más representativas, porque son elecciones presidenciales, son las de Uruguay, pero también hablábamos anteriormente con Mario. Se da la segunda vuelta en Brasil, en las municipales, y también hay elecciones regionales en Chile, pero la verdad que obviamente el punto está puesto en las elecciones en Uruguay, en esta primera vuelta electoral que va a tener lugar el día domingo. Hay mucha expectativa, hay muchos temas para analizar en el plano de lo que es esta elección. Primero porque hay algunas elecciones en la misma elección, esto es importante también resaltarlo. Obviamente los uruguayos van a ir a votar por presidente, digo presidente porque todos los candidatos son hombres, y por los miembros de el Congreso. Uruguay tiene un sistema donde cada 5 años se renueva todo el sistema político, solamente dividen las elecciones generales de las elecciones municipales o departamentales. Las elecciones departamentales son en mayo del año que viene, o sea que no hay una agenda local en esta elección que vamos a tener el día domingo, pero sí se elige todo el sistema político. Además, en Uruguay la boleta es una boleta partidaria. Que a diferencia de la boleta partidaria que teníamos en la Argentina hasta hace muy poco y que todavía tenemos en algunas provincias, es una boleta que no admite corte, o sea, es toda la oferta electoral, presidente y los miembros del Congreso van todos en una misma Mira. boleta, por lo tanto, la candidatura a presidente tiene un arrastre directo sobre el Congreso. Y Claro. esto es importante porque a diferencia de otras estructuras jurídicas que tiene nuestro continente, el caso de Uruguay no tiene, por ejemplo, la modalidad de los decretos, o sea, el Congreso es esencial a la hora de gobernar para cualquier presidente. Por lo tanto, lo que está en juego el día domingo, independientemente de si hay alguno de los candidatos que gane en primera vuelta o si hay una segunda vuelta para el plan presidencial, está puesto el foco en lo que son las mayorías legislativas. O sea, sí es posible que en este caso quien lidera las encuestas, el Frente Amplio, pueda lograr una mayoría legislativa en esta elección que se define en la primera vuelta, que le permita, bueno, en un eventual triunfo del presidente del Frente Amplio, poder también tener mucha gobernabilidad, ¿no? ¿Y cómo se está dando este proceso allá? Porque en líneas generales, o al menos mi recuerdo es que siempre hablamos de, bueno, o en algunos países, no quiero generalizar, de mucha violencia. En Uruguay, ¿cómo es el clima? Bueno, la verdad que la elección en lo que uno pudo ir siguiendo, incluso hablando incluso con muchos dirigentes del arco político uruguayo, todos caracterizan, a diferencia de lo que suele ser casi una norma ya, que tiene que ver con la polarización, en el caso de Uruguay ha sido una campaña que desde los dos partidos mayoritarios, tanto el Partido Nacional que hoy es gobierno, como el Frente Amplio, que es quien va a desafiar, digamos, al gobierno actual, han tendido a tener una campaña tratando de incorporar los centros políticos, o sea, una campaña más bien moderada, intentando salir o evitar incluso la polarización. De hecho, el único candidato que ha tenido, digamos, una actitud más disruptiva es el candidato Ojeda, que es quien ganó la interna del Partido Colorado. Sobre todo por la personalidad que él tiene, incluso estuvo hace algunos días acá en Buenos Aires reivindicando la figura de Javier Milei y del contacto, ¿no? que él quiere tener con la ciudadanía. Entonces, me parece que esa figura disruptiva, lo cierto es que es un partido que históricamente en las últimas elecciones ha tenido desempeños muy bajos. Y en las últimas semanas también ha decrecido mucho la expectativa de voto, la intención de voto que manifiestan las encuestas, lo que tiene que ver con este candidato Ojeda. Hoy, si uno puede ver las encuestas, le dan ganador al Frente Amplio, a Yamandú Orsi, el candidato a presidente que lleva a Carolina Cose como vicepresidenta.
En un escenario muy de expectativa, porque allá en Uruguay sí o sí, para no pasar a una segunda vuelta se requiere el 50%. Hoy las encuestas hablan de un 47% que estaría el partido del Frente Amplio y el candidato Yamandú Orsi. Pero bueno, obviamente hay que esperar mucho al día domingo para ver, por un lado, esto que les decía al inicio, si se puede consolidar la mayoría legislativa. Y por otro lado, si los y las uruguayas van a ir el 24 de noviembre a una segunda vuelta o si ya en esta elección se definiría en un sistema político el uruguayo que, a diferencia también de lo que viene sucediendo como tendencia en la región, los partidos políticos son muy fuertes, siguen siendo muy fuertes, todo el sistema jurídico electoral proporciona o promueve que sigan teniendo mucha solidez los partidos políticos. Tienen un financiamiento público, no hay posibilidades de que haya candidaturas por fuera de los partidos políticos. La boleta partidaria, que acá ha sido tan cuestionada, incluso recientemente aprobada la boleta única, allá incluso hablando con muchos colegas de la academia, nos dicen, nosotros desde la academia tratamos de impulsar que no sea un debate de la boleta, porque la boleta partidaria en Uruguay permite que los partidos puedan, por un lado, seguir teniendo la solidez y el contacto con la ciudadanía y poder también seguir garantizando esta gobernabilidad que viene teniendo el Uruguay. Hay una encuesta que es muy interesante, que salió en los últimos días en Uruguay, que decía cómo en general la gente va a votar. Y la gente decía que casi en un 60, casi 70%, la gente va a votar ya con su boleta. O sea, que llega al centro de votación ya con la boleta que va a incorporar al sobre. Por lo tanto, hay, digamos, una estrategia muy fuerte, aun cuando fue, y esto lo dicen todas las fuerzas políticas, una campaña muy austera. Al mismo tiempo también sigue teniendo esa territorialidad. Obviamente un país con menor cantidad de población permite también poder tener esa territorialidad mucho más accesible. Pero bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? La solidez de los partidos políticos en Uruguay no es solamente porque la ciudadanía respalda a los partidos políticos, sino también porque hay todo un andamiaje normativo que garantiza que pueda seguir siendo tan estable el sistema de partidos uruguayo. De hecho, en las últimas elecciones primarias, que fueron en junio, cuando se terminaron de definir las candidaturas que compiten el día domingo, muchos partidos nuevos se presentaron y no pasaron el umbral, incluso un partido libertario, ¿no? Tratando de emular como viene pasando en algunos otros países de la región, y tampoco pudo alcanzar el umbral para pasar a esta primera vuelta. Vos sabés que escuchándote, Dolores, me parece escuchar un sistema, esto, ¿no? Claramente lo que vos decís, consolidado, en armonía. Incluso creo que la calle Pou se va con una alta aprobación, ¿no? No se va ni Bueno, recuerdo ni mucho menos. la calle Pou es un, es un la verdad que los presidentes en Uruguay suelen irse con un alto nivel de popularidad. Eso seguramente también tiene que ver, obviamente, con que han sido buenas gestiones los últimos expresidentes o han tenido un buen marketing comunicacional para que su figura, que creo que es el caso que aplica a este último caso, su figura por ahí quedó escindida de muchos casos vinculados a casos de corrupción, de determinadas situaciones que por ahí golpearon mucho más al partido, que incluso hace poquito el presidente del Partido Nacional tuvo que renunciar, que a la figura de la calle Pou. Pero también no es menor que no hay reelección inmediata en Uruguay, por lo tanto también, digamos, muchos de los, y ha pasado en el Uruguay con varios expresidentes, que bueno, tienen, digamos, por ahí una expectativa de poder volver después de otra gestión de algún otro partido, del propio partido. Por lo tanto, también creo que seguramente debe ser la estrategia a futuro que tenga la calle Pou en el plano del Partido Nacional, ya sea si pierde, digamos, el Partido Nacional o bueno, o si gana, ¿no? Complemento, entonces confirmado esto, la pregunta que tiene que ver con que esto corresponde a un acuerdo y a una cercanía, cosa que no está sucediendo acá, de la representatividad entre el pueblo y el gobierno, porque por otro lado creo que hay un 20% de exiliados. ¿En qué medida eso también, más allá de la confianza en los partidos políticos, se traduce en el clima social y en cómo la están pasando?
los y las uruguayas, ¿no? Bueno, con respecto, hay dos cosas que me gustaría decir sobre eso. La primera, que yo creo que es un gran déficit que tiene la democracia uruguaya, aun cuando, obviamente, incluso yo soy muy defensora del sistema político uruguayo y de su sistema electoral, que creo que elegir cada 5 años permite una cierta estabilidad también que favorece, ¿no?, las gestiones. Pero un dato importante que por ahí a veces olvidan muchos de los organismos internacionales que también señalan, digamos, la fortaleza democrática uruguaya, es que Uruguay es uno de los pocos países que no admite el voto en el exterior. O sea, que los uruguayos y uruguayas no pueden votar en el exterior, en sus consulados, en sus embajadas, ni por cualquier otro sistema, solamente pueden votar en territorio uruguayo. Por eso el famoso estudio de una socióloga antropóloga argentina que planteaba el famoso voto buquebús, ¿no? Y esto de, bueno, de que obviamente los uruguayos, para poder ejercer su derecho al voto, tienen que estar en Uruguay, y eso obviamente es un déficit, porque sabemos que en un mundo tan globalizado y donde las migraciones son casi un fenómeno global, el hecho de que pierdan sus derechos políticos por el hecho de no estar en territorio uruguayo, obviamente es un problema. Pero también, yendo a la otra parte de tu pregunta, que tiene que ver con cómo está la situación social, hay un tema que a mí me parece interesante que se da en esta elección. Por eso le decía que hay varias elecciones también el día domingo, además de la elección presidencial y del Congreso, es que hay un plebiscito que plantea la reforma previsional. El gobierno de la calle Pou, recordarán que casi al inicio de su gobierno, incluso en plena pandemia, el gobierno de la calle Pou había presentado una gran ley presupuestaria que incluso derivó en una consulta popular que los ciudadanos en Uruguay tuvieron que votar por sacar algunos artículos de esa ley. Pero uno de los temas que se aprobó el año pasado tenía que ver con cambios en la edad jubilatoria. Históricamente había sido 60 años. La reforma que se produjo bajo el gobierno de la calle Pou el año pasado subió al 65. Y eso, además de algo histórico que viene también combatiendo toda la central de trabajadores en Uruguay, que tiene que ver con las ASAF, que acá serían las AFI, las AFJP, allá en los años 90 se pusieron también, como en todos la mayoría de los países del continente, a través de las famosas recetas del neoliberalismo, las agencias previsionales privadas. Eso impactó negativamente en las y los trabajadores, y bueno, en esta ocasión, y bajo un gran trabajo que hicieron los sindicatos y la central de trabajadores, se permitió juntar las firmas. En esta ocasión, en los 90 no se había podido lograr, pero sí en esta ocasión, para poder llevar un plebiscito el día domingo para que la ciudadanía vote principalmente estos dos factores, ¿no? Bajar la edad jubilatoria a los 60 años, o sea, retrotraer lo que se aprobó el año pasado, y al mismo tiempo también eliminar estas agencias previsionales privadas. Esto que al mismo tiempo ha sido un gran debate, y obviamente es muy difícil a veces pasar los plebiscitos, Uruguay tiene estas modalidades de democracia directa que no muchos países lo tienen, que tienen dos formatos. Una es juntar firmas desde la sociedad, la otra es a través de una ley en el Congreso. En esta ocasión, el día domingo, va a haber dos plebiscitos, y cada uno por una de las dos vías. En el caso de esta que les mencionaba, que es conocida como la boleta blanca, tiene que ver con el plebiscito para modificarla por la reforma previsional, que es impulsada de la sociedad civil, particularmente desde los sindicatos. Y por el otro lado va a ir también un plebiscito mucho menos difundido, que también a veces puede generar confusión por parte de la ciudadanía, que tiene que ver con una ley que solicitó el gobierno para incorporar algo que en muchos países existe, y en Uruguay, digamos, los organismos de derechos humanos habían presionado para evitar que se incorpore en el ordenamiento jurídico, que tiene que ver con los allanamientos nocturnos. Entonces,
con esta idea de políticas contra el terrorismo, contra el narcotráfico, el gobierno promovió esta modificación en lo que es ya el sistema judicial penal para poder incorporar los allanamientos nocturnos, algo que, como decía, es muy novedoso en el Uruguay, quizás no en otros países de la región. Entonces, el día domingo, además de la boleta partidaria que tienen que incorporar en el sobre las y los uruguayos, van a tener estas dos, boleta blanca y amarilla, por el sí o no de poder avanzar en estas dos propuestas. Una, como decíamos, a favor de los trabajadores y con el foco muy puesto en poder recuperar lo que es el Fondo Previsional Público, y la otra más vinculada a una necesidad más de élites que plantearon esta idea de poder avanzar con los allanamientos privados. Naturalmente hay una que estuvo más difundida, más trabajada desde las bases, la otra por ahí tiene mayor reconocimiento, y a veces eso, ¿no? En los plebiscitos tenemos mucho historial de plebiscitos que a veces la mala comunicación hace que el electorado incluso vote algo que por lo que no estaba de acuerdo, pero sí es lo que va a suceder el día domingo. Un montón, me parece. Sí, mucho. La verdad que la democracia uruguaya siempre nos da un montón de aspectos, ¿no? Para analizar. para quien vaya a votar, me parece que es muchísimo. Ojalá, bueno, estén difundiendo como corresponde cada una de todas las cosas, ¿no? Porque la verdad que es mucho tener que ir a votar, saber quién va a votar, las propuestas y estos dos plebiscitos. Pero bueno, veremos cómo sale. Veremos cómo sale, sí, sí. Es el domingo, entonces, ¿hay algo más que te parezca importante decir en relación a las elecciones Uruguay? No, la verdad que hay mucha expectativa, creo que el punto va a estar puesto en lo que tiene que ver con las mayorías parlamentarias, y bueno, y obviamente también vamos a estar muy atentos seguramente acá también en el Cono Sur, qué es lo que pasa en Brasil, digamos, sobre todo el foco puesto en la ciudad de San Pablo, donde Lula y Bolsonaro presentan candidatos muy propios y competitivos para ver quién gane en esa ciudad, y por otro lado, obviamente, cuál es el equilibrio de fuerzas que resulta del nuevo esquema político territorial en Chile a un año, como hablábamos anteriormente, de las elecciones presidenciales. Pero la verdad que yo creo que también hay algo para destacar, más allá, y hablando sobre todo del Cono Sur, está muy movido el electoral Cono Sur, pero también me parece que me gustaría hacer una mención a lo que está pasando acá en la Argentina, ¿no? Porque no tenemos elecciones, pero tenemos mucho debate en lo que tiene que ver con la política exterior del gobierno de Javier Milei, sobre todo los últimos acontecimientos. Habíamos hablado en alguna oportunidad de esta política exterior errática que se plantea como defensora de los valores de Occidente y, sin embargo, vota en contra de los derechos de las mujeres, del medio ambiente, del multilateralismo, con actores que son de corte autoritario a nivel mundial. Y la verdad que este autoritarismo a nivel global parece haber llegado a, ni más ni menos que a la Cancillería, porque hace algunos días el presidente Javier Milei, desde su propio instrumento de comunicación institucional, envió a los funcionarios y funcionarias del Servicio Exterior de la Nación, y no solo eso, no solamente en una manera errática de comunicar, no solamente a los funcionarios y funcionarias, sino que también le mandó a ex embajadores políticos de anteriores gobiernos, al personal administrativo de las embajadas, que en la mayoría de los casos son ciudadanos extranjeros de los países donde están las embajadas y poco tienen que ver con las directrices de la política exterior argentina, un comunicado que lo que plantea básicamente es nosotros somos defensores de los valores de Occidente, incluso diciendo lo que después votan en el plano multilateral, pero al mismo tiempo también diciendo si los que no estén de acuerdo con las políticas que nosotros promovemos, aún incluso cuando son políticas que contrarían, por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas y los instrumentos jurídicos internacionales en defensa de las diversidades, de las mujeres, del medio ambiente, tienen que dar un paso al costado, ¿no? Entonces, esto que obviamente ha tenido mucha repercusión en el plano de la Cancillería,
también creo se empieza a reflejar en movimientos que se dan al interior de la Cancillería, porque acto seguido a esta errática comunicación que tuvo el presidente Javier Milei, que fue obviamente muy reprochado por la mayoría de los diplomáticos y diplomáticas, hubo elecciones en lo que es el sindicato, el gremio de las y los diplomáticos, donde obviamente el gobierno presentó una lista oficialista y hubo una lista opositora que estaba sobre todo muy representada por jóvenes, por nuevas generaciones de diplomáticos y diplomáticas, que incluso es apoyada por diplomáticos y diplomáticas que tuvieron altos cargos en, por ejemplo, los últimos gobiernos, también en la época de Bielsa, Tayana, Timerman, Solá, Cafiero, y esa lista terminó perdiendo, o sea, la lista que desafiaba al gobierno terminó perdiendo por menos de 20 votos, y me parece que lo significativo de todo esto es que ganó ampliamente en lo que es el servicio exterior activo, o sea, en esa votación pueden votar el servicio exterior pasivo, o sea, los jubilados, y el gobierno movilizó mucho a toda esa plana de ex diplomáticos y diplomáticas para que lo acompañe, incluso algo anecdótico, querían hacer una actividad el mismo día de elección que hable sobre los beneficios para la tercera edad, o sea, claramente tratando de promover que más ex diplomáticos y diplomáticas vaya a votar, y me parece que bueno, que eso muestra a las claras, independientemente de quién ganó, que hay una renovación muy fuerte y se plantea que estas ideas que van en contra, naturalmente, de lo que históricamente la política exterior argentina ha planteado, están siendo discutidas desde adentro y bueno, me parece que es algo muy importante para comentar. Wow, son un montón de cosas que están pasando y que está destruyendo Milei en todos los planos. No sé con quién se puede comparar, porque no sé si otros gobiernos, no sé si Trump era tan destructivo con su propia patria. Es muchísimo. Me parece que, a ver, yo creo que lo importante son las instituciones. Yo no me imagino que Trump pudiese mandar un comunicado de estas características al Departamento de Estado y que no haya en este caso una canciller, en aquel caso un secretario de Estado que no cuestione, ¿no? Claro. Me parece que ese es el punto, ¿no? Porque los líderes muchas veces pueden tener este tipo de reacciones, este tipo de discursos, pero me parece que lo que hoy tenemos que fortalecer son las instituciones. Y hoy la institución que no está a la altura de la situación es la Cancillería, que no debiera permitir que esas situaciones ocurran. Recientemente acaba de renunciar el secretario de Política Exterior, que es el vicecanciller, exactamente por no compartir estas posiciones, pero no se ve, digamos, obviamente una actitud de la canciller Mondino, mucho menos, ¿no? No, que también está medio ahí, ¿no? En la cuerda floja, sobre todo. Había algunos comentarios ahí, por de lo Mondino, menos, sí. Off, se comentaba de cierta distancia, ¿no? Sí, lo cierto es que eso también se comentaba, ¿se acuerdan cuando no fue al G7? Sí. Pero claramente es alguien que evidentemente le es funcional a no poner frenos a lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones que estamos conversando. Claro, bien, bueno. Bueno, Dolores, qué panorama. Veremos cómo resulta después las elecciones de Uruguay este domingo, entonces. Lo charlamos la próxima. Dale, te mandamos un abrazo. Gracias. Grande.